Vamos a seguir entonces con Pierre Clastres, eh, que como ya se dieron cuenta, nosotros lo tomamos como, como un antropólogo al que queremos mucho, y realmente nos gusta mucho su obra, y, y nos parece muy valiente de su parte eh, la obra que ha hecho. ¿no? Yo suelo decir que Clastres tiene una, una impronta casi de militante, ¿no? eh, y eso es interesante para pensar que el conocimiento no era meramente un, un medio académico para, qué sé yo, para tener prestigio, para contribuir al, al saber europeo sobre los otros, ¿no? Para tres el trabajo del antropólogo eh, estaba como ligado, casi digo yo, ¿no? como si fuera un trabajo militante, ¿no? de, de, de defensa de esos otros, ¿no? Eh, con los que establecía una experiencia y quería conocer... Eh, corriéndose de ese modelo del que estábamos hablando recién, de ese modelo epistémico este, en donde el conocimiento implica el dominio del otro, ¿no? y como les decía recién, este, tratando de ubicarse en un, un modelo de conocimiento en donde el, el otro no fuera meramente un objeto a ser representado por un sujeto, ¿no? sino que fuera otro sujeto con el que uno establece un diálogo. Bien, en, esa, en ese digamos, proyecto que tiene Clas 3, casi proyecto como, insisto, militante o de, de producir un conocimiento diferente sobre las culturas no europeas, eh, podríamos pensar que su obra eh, es de alguna manera una crítica a lo que vamos a llamar la antropología tradicional. Eh, es decir, una crítica a la mirada tradicional. Eh, eurocéntrica que la antropología ha tenido sobre los pueblos no europeos o los pueblos primitivos. ¿no? Eh, particularmente el objeto de estudio de, de clase 3, eh, lo que era estudiado, eh, son lo, los pueblos que la antropología llama sociedades primitivas. ¿sí? Eh, como se darán cuenta, eh, este término primitivo en clase 3 no tiene ningún, digamos, ninguna connotación este, peyorativa, ¿no? ni, ni, ni alude a algún rasgo de inferioridad. Eh, voy a tratar de explicarles cómo Class 3 este, justamente busca mostrar todo lo contrario ¿no? de, los, de los pueblos no europeos. Pero en la antropología, los pueblos, las sociedades primitivas, las llamadas sociedades primitivas, son aquellas sociedades que no poseen Estado, ¿sí? que son sociedades sin Estado. Es decir, Class 3 estudió eso. Eh, su antropología es una antropología política, porque es la rama de la antropología social o cultural que estudia los sistemas políticos, ¿no? los, los, las distintas formas de sociedad y de gobierno que hay en, en los pueblos no europeos. Y dentro de esa antropología política, eh, él se especializó en lo que son las sociedades amazónicas y particularmente en algunas sociedades del Paraguay. ¿no? Por ejemplo, como les había dicho recién, eh, los indios guayaquíes, que es un poco su... Su primera estancia en Paraguay, y después los guaraníes. Eh, eso fue como lo que él estudió. ¿no? Tiene libros bellísimos, eh, Class 3, Crónica de los indios guayaquíes, como les, les dije, es un libro hermoso para leer, hasta, casi literariamente, es un libro eh, muy bello. Eh, y después tiene muchos artículos ¿no? este, que fueron reunidos en dos grandes libros, que son Investigaciones en Antropología Política y eh, La sociedad contra el Estado. Eh, Después tiene eh, algunos, algunos otros libros más. Eh, tiene un libro muy lindo que está publicado eh, así, miren, es La Palabra Luminosa, que es una selección de poesía y de relatos mitológicos guaraníes, eh, en parte traducidos por él, ¿no? que también es un librito hermoso para leer. Eh, bien. Entonces, de alguna manera su obra es una crítica a lo que vamos a llamar la antropología tradicional. Y yo les voy a presentar la crítica que hace Class 3 eh, a partir de tres inversiones. Yo voy a decir que Class 3 realiza tres inversiones, como que da vuelta de tres maneras distintas la imagen que la antropología tradicional había construido sobre los pueblos no europeos o las sociedades primitivas, particularmente. Y estas inversiones son la inversión económica la inversión política y la inversión guerrera. Inversión, sí, da vuelta. Bien. Eh, no la plantea así, ¿no? Es la manera en que yo, yo se los presento para ordenar un poco la clase. Eh, bien. Eh, ¿Cuál es el problema básico que ha tenido la antropología tradicional? Yo podría reducir todo el problema, si se pudiera hacer eso, a... Eh, no poder ver en la diferencia más que falta. ¿sí? Una, una característica típica de cualquier etnocentrismo, y particularmente del eurocentrismo, es ver la diferencia como falta. ¿no? Básicamente la diferencia como falta. Y una de las cosas que se vio más profundamente en la antropología tradicional sobre los pueblos primitivos es que son pueblos que no tenían mucha ropa, andaban casi desnudos, no trabajaban mucho, no tenían riquezas no tenían estado ¿no? porque no había una organización estatal por lo tanto no tenían gobierno por lo tanto no tenían política es decir y la, la antropología tradicional solo veía falta solo veía falta cuando en realidad lo que había allí era diferencia pero la mirada europea no lo puede ver puede ver que estos tipos andan desnudos y eso es como falta de vestimenta no era así o no tienen un Estado. Entonces, eso es falta de Estado y falta de política. Y vamos a ver con clase 3 que hay una política salvaje. Eh, entonces, el, si quieren, el error básico de la antropología tradicional, eh, que es propio del eurocentrismo y del etnocentrismo, es ver la diferencia como falta. Ese es el primer problema. A partir de ahí, todo empieza a estar como mal parido, ¿no? Está todo mal a partir de ahí. Bien. Eh, entonces, voy a empezar con la inversión económica, después sigo con la política y después seguimos finalmente con la guerrera. La inversión económica, ¿qué quiere decir? Bien, para la antropología tradicional, las sociedades primitivas eh, habían sido siempre caracterizadas como sociedades sumamente pobres, que vivían al borde del hambre, de la hambruna en realidad, desesperados por conseguir comida. Y que eso era así porque eran economías de subsistencia. Economías de subsistencia. Ese es el término, así como técnico, para describir el tipo de economía que había en estos pueblos. Economías de subsistencia. ¿Qué es una economía de subsistencia? En una economía de subsistencia, todo lo producido se consume. Todo lo producido se consume. Y todos los miembros de la población, de la sociedad, están abocados permanentemente a producir los bienes materiales necesarios para la supervivencia. Y como poseen una economía de subsistencia limitada, primitiva, inferior, es como que no dan abasto para producir los alimentos y los bienes materiales necesarios para sobrevivir. Están permanentemente produciéndolos. Como no pueden producir mucho, lo que llegue, llegan a producir lo consumen. Entonces, todo el mundo tiene que estar abocado a la producción, por ejemplo, de comida. Por ejemplo, no, no sobra nada, no hay ningún resto. ¿sí? Eso sería una economía de subsistencia. Claro, la antropología tradicional, piensen, ¿no? La antropología en el siglo XIX, incluso en parte en el siglo XX, incluso nuestro sentido común actual sigue pensando así. Cuando se acerca a un, a una, a un pueblo de una sociedad primitiva, lo que ve es pobreza. ¿no? Ve, ve, ve como carencia por todos lados, ve falta por todos lados. ¿no? Y eso era porque eso es un tipo de economía, las economías de subsistencia. Bien, entonces les voy a leer algunas cosas de la obra de Clas 3. Eh, espere, acá. Eh, sí. no, antes de Clas 3 les voy a leer una cita de Darwin, eso es lo que voy a leerles. De eh, su diario de la Patagonia, eh, ¿saben? No? Darwin, eh, cuando era joven, eh, casi como una especie de viaje de iniciación, de como degresados, de para un biólogo, eh, se sube a la expedición de Fitzroy, que venía para este, la Patagonia, eh, expedición en la que Fitzroy iba a devolver a tres indios que había raptado de Tierra del Fuego. Eh, eran dos indios house y un indio Selknam. Eh, que los había raptado en el viaje anterior Se los había llevado a Inglaterra Y los había prometido devolverlos ¿no? y, y Darwin viaja en ese, en ese barco ¿no? eh, Cuando pasa por la por Tierra del Fuego Que es donde bajan estos tres Que ya hablaban inglés Sobre todo uno de ellos que es Jamie Button eh, Que los ingleses le habían puesto ese nombre Porque habían inventado una historia Que después se comprobó que era falsa Que se lo habían comprado a la madre por un botón entonces le pusieron Jamie Button, ¿no? Jamie Button sería que después se sabe que eso es mentira, porque eh, ciertos familiares de, de este Jamie sobreviven y terminan viviendo en, la, en una estancia. de un. creo que era escocés que se llamaba eh, Jeff Bridges... Nacho se va a acordar mejor que yo el nombre. Eh, que fue un tipo que en el peor periodo del exterminio de los indígenas de Tierra del Fuego de los Selknam eh, el tipo los contrataba y los, eh, los, los contrataba como trabajadores de su estancia y entonces eh, les daba cierta protección de cazadores de indios como el, con los ingleses eh, los británicos se dieron cuenta que era una tierra muy muy buena para criar ovejas eh, lo que hacen es empezar a matar a indios y salían a cazar y este briches los, los protegió y ahí adentro de esa estancia de este briches eh, terminó viviendo parte de la familia de este Jemmy eh, y el hijo de Bridges se llama Lucas Bridges, Thomas Bridges, sí, tenés razón, Nacho. Eh, Lucas Bridges escribe un libro eh, en donde cuenta todo esto. Y ahí nosotros tenemos la otra versión de la historia de este Jemmy, que es una historia fa fabulosa. Digamos, me aparto un poco de Class 3, pero eh, tiene mucho que ver con Class 3, porque este Jemmy había aprendido a hablar inglés y estaba vestido como un inglés y se había hecho am medio amigo de los marinos de la expedición de este Fitzroy. Y los propios marinos le decían que no, que se quedara en Inglaterra. ¿no? Es el caso de un hombre que conoce la civilización porque vive como un año en Inglaterra y después decide volver a Tierra del Fuego, a vivir como un indio salvaje, desnudo, en Tierra del Fuego. ¿no? Es como, era lo impensable para un europeo, que alguien conociendo los sabores, las delicias de la civilización, quisiera volver a ese estado terrible. ¿no? Cuando pasa por ahí Darwin, y acá viene una muy buena descripción de cómo. Europa ve a los pueblos primitivos, como Europa ve a lo que es la economía de subsistencia. Ahí estoy volviendo. Dice Darwin, parece imposible que el estado político de la Tierra del Fuego pueda mejorarse mientras no surja un jefe cualquiera armado de poder bastante para asegurar la posesión de los progresos adquiridos. Por ejemplo, en la actualidad, si se le da a uno de ellos una pieza de tela, la rasga en pedazos y cada uno toma su parte. Ningún individuo puede ser más rico que su vecino, lo dice Darwin. Por otra parte, es difícil que surja un jefe en tanto que estas tribus no hayan adquirido la idea de propiedad, idea que les permitirá manifestar su superioridad y su poder. Todo esto que dice Darwin es como una síntesis de la mirada de la antropología tradicional y casi punto por punto lo que... Class 3 va a invertir y va a dar vuelta. ¿Qué dice Darwin? Es tremendo, ¿eh? de la economía de subsistencia. Lo que está diciendo Darwin, digamos, un europeo que está mirando desde el siglo XIX a estos pueblos, ve una práctica que es cuando se le da como una camisa a uno de estos indios, y que eso es un bien como valioso para los indios porque no lo conocen, lo rasgan en pedazos y lo reparten en partes iguales en, en, entre los miembros de la, tri, de la tribu. Entonces, ¿qué dice Darwin? Claro, así nunca va a surgir alguien que tenga más propiedades, que tenga más riquezas, y que por lo tanto tenga más poder y tenga poder sobre otros. Así son todos iguales. Miren la mentalidad de Darwin, ¿no? Una mentalidad bien típicamente liberal, que es... La igualdad los condena como a cierto primitivismo. El, el, la marcha hacia la civilización empieza cuando empieza a haber desigualdad. Es decir, cuando hay alguien que se queda para sí mismo esos bienes. Es decir, cuando pongo en juego, por ejemplo, el egoísmo. ¿no? Cuando pongo en juego, ¿qué cosa? Esa, esa, esas ganas de querer tener más que un vecino. Y entonces tener más poder y poder mandar sobre ese vecino. En los pueblos primitivos reina como una igualdad, pero este, bruta, burda como primitiva propiamente, ¿no? Esa experiencia que describe Darwin es la que va a dar vuelta a clas 3. Bien, entonces ahora sí les digo una cosa de clas 3. Miren. Dice: Lo que se sabe actualmente de las sociedades primitivas ya no permite buscar al nivel de lo económico el origen de lo político. Lo voy a explicar más adelante esto. No es en ese suelo que arraiga el árbol genealógico del Estado. No hay nada en el funcionamiento económico de una sociedad primitiva de una sociedad sin Estado, nada que permite la introducción de la diferencia entre más ricos y más pobres, ya que nadie experimenta el barroco deseo de hacer, poseer, parecer más que su vecino. Lo dice clase 3, ¿no? Pero miren ahí cómo empieza la inversión. Clase 3 dice: No hay nada en estas sociedades, que son sociedades sin Estado, que son todos iguales, que todos tienen lo mismo, no hay nada en estas sociedades. Que, nos, que permite la introducción de la diferencia entre ricos y pobres. Ya que nadie experimenta, y miren cómo lo, lo, lo describe eh, class 3, es, eh, el rasgo de nuestra sociedad: ¿no? nadie experimenta el barroco deseo de hacer, poseer y parecer más que el vecino. ¿no? Es decir, no, es, no somos nosotros. Los que tenemos el barroco deseo, el estrafalario deseo, el, el deseo así como de, de querer como crecer y tener más que el resto, eh, de diferenciarse, de ponerse por encima de los otros. Y, y Clastres dice que eso no es un rasgo de inferioridad, no tiene que ver con una imposibilidad de los indios, tiene que ver con una elección. Es decir, nadie experimenta el deseo, no se les pasa, no, no desean ser más que los otros. Y como no desean ser más que los otros, no tienen ningún problema con que todos tengan los mismos bienes y por lo tanto todos tengan el mismo poder. Claro, para pensar esto, había que hacer algo que la antropología tradicional no había hecho hasta el momento y que Clas 3 lo tiene como asumido por su propia experiencia con los indios, que es, ¿qué cosa? Para la antropología tradicional, incluso para nuestro sentido común, los indios no viven como viven porque eligen vivir así. Los pueblos salvajes viven como salvajes, viven en ese estado primitivo, abyecto, de pobreza, de carencia, porque no les queda otra, porque esa es su naturaleza, porque esa es su mente, diría qué sé yo, la antropología evolucionista, Morgan, por ejemplo, ¿no? Tiene una mente primitiva. Es decir, la antropología tradicional siempre piensa que las condiciones en las que vivían los pueblos no europeos eran condiciones que ellos no, no elegían, que no, no podían tener un poder sobre esas condiciones. Por eso también la idea de que ahí no había política, porque nadie elige cómo vive. Y Class 3 va a decir, sí, eligen cómo viven. Y eligen cómo viven, quiere decir que en realidad ese estado en el que viven no es un estado de pobreza. Y entonces ahí Class 3 se va a servir. De un texto del año 1972 de un antropólogo que se llama Marshall Sallins, ahí se los voy a escribir, Marshall Sallins, que tiene un libro que se llama La Edad de Piedra, eh, en donde este Sallins lo que hace es una, eh, una especie de reevaluación sobre lo que se sabía de las economías de subsistencia. Es decir, hace como una reevaluación y una crítica. A la idea de que los pueblos primitivos son economías de subsistencia. Es decir, son economías en donde todo el tiempo están trabajando, están siempre al borde del hambre o de la hambruna, peor todavía, y que nunca les queda tiempo para el ocio, y que todo el mundo está trabajando produciendo los bienes que inmediatamente se consumen, porque nunca puedo producir de más. Salins, en ese libro, La Edad de Piedra, demuestra que esa es una visión falsa y, y hace una interpretación distinta de las cosas que ya se sabían. Y lo que muestra Salins es que esos sistemas económicos son, por el contrario, economías de abundancia. Lo da vuelta Salins, Marshall Salins, son economías de abundancia. Y que, y que los pueblos primitivos no se la pasaban todo el día trabajando. Y, y Salins lo muestra, ¿no? Miren, les voy a leer algunas cosas. Eh, dice, estamos inclinados a pensar a los cazadores y recolectores como pobres, dice Salins, ¿no? Porque no tienen nada. ¿No? Y que luego nosotros los vemos, vemos que una, no tienen ropa, casi no tienen objetos. Tal vez sería mejor, dice Salins, pensarlos por esa razón como libres. Como libres, es decir, son libres. ¿no? Y entonces él cita a un, a un alemán que es una de las primeras fuentes de, para conocer el, las culturas de Tierra del Fuego, justamente, que se llama Gusinde que dice, su extremadamente limitada posesión de materiales los libera de toda preocupación en relación a las necesidades diarias y les permite disfrutar de la vida. Eso decía Gusinde sobre los Selknam de Tierra del Fuego. ¿no? Es decir, como no tienen muchas cosas, no tienen que estar como produciendo constantemente. Y tienen como tiempo libre, tiempo libre para dedicarse a otras cosas que no son el trabajo, que no son el trabajo. Dice, la gente más primitiva del mundo tiene pocas posesiones. Pero no son pobres. Salins dice esto. ¿eh? La pobreza no es una cierta cantidad de bienes, que es lo que veía Europa, ¿no? No tienen bienes, son pobres. Tampoco es solo una relación entre medios y fines. Más bien es una relación entre la gente. Entre la gente, genial lo que dice. La pobreza es un estatus social. Y eso no había entre los pueblos primitivos. Como tal, es una invención de la civilización ha crecido con la civilización, al mismo tiempo como una odiosa distinción entre clases, y más importante, como una relación tributaria, es decir, que uno le deben a los otros, ¿no? Entonces uno le, le vive pagando el discurso que uno escucha, ¿no? Que, oh, la carga que tengo que pagarle a mis trabajadores, encima me hacen pagarle la obra social, como si el trabajador le debiera algo, ¿no? Bien, no había pobres propiamente en las sociedades primitivas, ¿no? Son sociedades de abundancia, eso es lo que muestra el libro de Sallens, que, que el tiempo que le dedican al trabajo es menor y que si no se ven bienes, si no se ve lo que la economía diría el stock, es decir, esos bienes guardados que sobraron, recuerden, la economía de subsistencia era, produzco, todo lo que produzco lo consumo, entonces no sobra nada. Si no sobra nada, si no hay bienes acumulados, que es lo que hacemos nosotros, ¿No? Ahí están con la, con la empresa esta que están por, por intervenir, expropiar, no se sabe, acopio de granos. ¿no? Si no hay un excedente guardado, es porque estos indios entienden que ese stock está metido en la naturaleza y lo extraen a medida que lo necesitan. Es decir, tienen una percepción, una concepción de ese stock que está en la naturaleza y que uno lo extrae cuando lo necesita. No es que lo tengo que guardar en un galpón. Entonces, cuando el europeo llega y ve que no hay nada, ¿qué ve? No hay nada, son pobres, no pueden producir. Porque primero, porque los están midiendo con su vara, que es querer tener mucho. Y segundo, porque no puede entender que el stock se guarde y que uno no quiera acumular. Que es lo que no entiende Darwin. Que estos signos no quieren acumular, que reparten. Bien, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Sigo? Bien. Bien, muy bien. Bien. Eh... bien, les voy a leer una cosa más. Eh... De, de Salins dice: La más obvia, inmediata conclusión es que la gente no trabaja duro. El promedio de tiempo por persona, por día, dedicado a la apropiación y a la preparación de la comida eran 4 o 5 horas en los pueblos primitivos. Más aún, no trabajaban continuamente. La búsqueda de subsistencia era altamente intermitente. Esto, no sé si lo sabrán ustedes, pero para la antropología tradicional era una verdad ya supuesta. Era la idea de que estos tipos estaban todo el día buscando alimento. Y que era una existencia miserable. ¿no? Una existencia, y y se demuestra otra cosa. Y entonces, claro, esto a Clastres a le viene bárbaro. ¿Por qué? ¿Qué es la inversión económica? Es pensar que los pueblos eh, primitivos, no, no tienen problemas económicos, que no son pobres y que si no hay excedente es porque no lo quieren producir. ¿Y por qué no lo quieren producir? Porque justamente con la aparición del excedente, y entonces ahora va a venir la inversión política que voy a explicar en un rato: con la aparición del excedente va a, va a aparecer una clase que se apropie de ese excedente. Que ya no necesite trabajar porque se apropió de lo que le sobra al otro y puede mandar. Y entonces hay una clase de ricos que gobiernan y una clase de pobres que son gobernados. Entonces, si estos pueblos, dice Clas 3, no producen excedente, es porque entienden que la producción de excedente los llevaría a una división del cuerpo social. Y estos pueblos a lo que se oponen es a la división del cuerpo social, es decir, a que haya dominantes y dominados, y por eso no extraen ese stock de la naturaleza para evitar que otros se lo apropien y puedan empezar a vivir del trabajo de otros y mandar. Y eso, las tres Salins muestran ejemplos y lo vamos a ver ahora con la inversión política de pueblos que cuando se producía un excedente lo destruían. ...lo destruían... ¿no? ...hay un filósofo francés... ...muy, muy interesante... ...que se llama Georges Bataille... tipo tiene libros de filosofía... ...de economía, de política... ...tiene novelas escritas... Un, ...un tipo muy interesante... ...que... Eh, ...él creó un concepto... ...que es la idea del gasto... ...improductivo... Que consiste en experiencias en donde una cultura destruye parte de su poder, que puede ser económico o puede ser militar, como una forma de demostrar la potencia. Es decir, yo destruyo los alimentos que me sobran, o mato a mis propios guerreros. ¿no? En, en distintos pueblos hay experiencias de estas características. Y una manera de explicar esa cosa loca para nosotros, como vas a destruir la comida que te sobra. ¿No? o que un, un pueblo guerrero mate a sus propios guerreros, una, una locura. Una manera de entenderlo es que es necesario hacer eso para evitar que se fracture la sociedad. Y entonces ahí aparece la política salvaje. Hay una política, los tipos están eligiendo cómo viven, están eligiendo no tener esos bienes que es algo muy distinto, ojo, eh, no confundirse, es algo muy distinto a lo que nosotros hoy sí vemos como pobreza de los pueblos este, originarios, ¿no? o los pueblos indígenas, pongan el nombre que más les guste. ¿Por qué? Porque esos pueblos, esas comunidades, hoy en día ya están viviendo dentro de un orden que no es más el, el primitivo, ¿no? que no es más la sociedad primitiva sin Estado, donde todos somos iguales. Forman parte de una sociedad que es la nuestra, que es la sociedad capitalista, la sociedad donde hay ricos y pobres. Ahora sí hay pobreza. Yo cuando voy, no sé, paso por cualquier provincia, paso por Formosa, paso por Corrientes, por cualquier lugar en donde haya una comunidad de un pueblo este, originario y veo pobreza, no es que estoy cometiendo el prejuicio eurocéntrico. Ahí sí hay pobreza, porque ya no, vivi no vivimos más en esas sociedades primitivas. Porque esas comunidades no viven más como vivían antes de la llegada del hombre blanco. No tiene nada que ver. Ver a, un, a, un, a unos nenes descalzos, corriendo por una ruta, o una comunidad que no tiene agua, por ejemplo, hoy en día, no tiene que ver con eso es una característica cultural. Eso es este, la forma este, política de estos tipos de resistir. No, si ya viven en una sociedad como la nuestra, en donde los condena a ser una parte dominada de la sociedad. Ojo, ¿eh? no confundir con eso. Hoy hay pobreza, y sobre todo hay pobreza en las comunidades indígenas, sobre todo allí. Son, si quieren, los últimos, de los últimos eh, de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, las sociedades más excluidas, a las que prácticamente el poder ni, no les importa, porque no les importa a nadie. Sí, está todo de moda, la cultura sudamericana, pueblos originarios, le ponemos los nombres más bonitos que queramos, que somos todos progres, políticamente correctos. Y, y todos queremos usar un, un qué sé yo, la, la huipala o una, un morral con no sé qué. Pero después los indios viven de la peor manera. Son los parte de los grupos sociales en que, en, que viven en peores condiciones. Pero eso ya es un rollo de la civilización. No de los salvajes. Es un rollo del, del tipo de, eh, de sociedad que impuso Europa. Nacho, el 80% de los pueblos originarios están por debajo de la línea de la pobreza. Claro, obvio. Ni hablar. Sí. Ojo, ¿no? Este, digamos, se destruyó. Es una historia que parece que pasó hace mucho, ¿no? Pero eh, en realidad la conquista destruyó esa potencia política que tenían las, las sociedades primitivas, que no eran todas tampoco, ¿no? Porque en América había sociedades estatales, que no son los pueblos que Class 3 está describiendo, ¿no? Los, lo que ellos, los mayas, los aztecas, los, los incas, eran pueblos que poseían Estado, ¿no? Es, no son esas sociedades las que él estudió, ¿no? Eh, sí, en todo el continente, ah, perdón, en todo el continente el 80% viven bajo la línea de la pobreza, lógico, claro, pero ya eso justamente se, se volvieron pobres cuando entraron, cuando formaron parte de la civilización. Y ahí sí, ¿por qué? Porque perdieron control perdió en lo que Clastres llama la política de los salvajes, que es que la decisión de cómo quieren vivir, la decisión, por ejemplo, de esa mujer que cuando agarra la tela la distribuyó entre todos, para que toda su familia tuviera lo mismo, y no hubiera jerarquías, y no, no fuera un valor querer estar por encima del vecino, que es nuestra sociedad. ¿no? Bien, entonces, la inversión económica es esta, ¿no? es haber cambiado rotundamente la concepción que se tenía de los pueblos primitivos en, con respecto a la economía. Son pueblos de abundancia, es lo que se llama el modo de producción doméstico, es un tipo de economía de abundancia, no no, 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 no se define la economía por la carencia. ¿no? Eh, y eso obedece a qué? Según Class 3, obedece a una intención política de mantener el carácter igualitario de la sociedad. ¿Sí? Hay como una mirada así como medio anarquista de, que tiene Class 3, él, él, él rechazaba esa interpretación pero bueno hay algo de eso no de la voluntad de mantenerse igual sin que haya alguien que nos mande no Bien, esa es la inversión entonces este económica eran tres no inversión económica política y guerrera esa fue la económica